Hoy venimos a decirle a Andrés Manuel López Obrador que remueva al subsecretario de Salud, que esas declaraciones que ha hecho son inhumanas. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Es un gran gusto poder saludarles en otro video más de Beto Alfa Noticias. Comenzamos con el video del día de hoy. ¿Qué tal, mis amigos? Es un gran gusto poder saludarles, pero antes de continuar te recuerdo, dale me gusta a este video para que esta información tan importante llegue a más personas y se enteren de la realidad. Gracias por su presencia. En políticas públicas es difícil reunir consenso. Y hoy hay un individuo que se llama Hugo López-Gatell que ya reunió consenso en su contra. No hay una sola voz informada, sea del sector académico, del sector salud o de relaciones internacionales, que no nos pueda decir que esta persona es impresentable. Tiene tres defectos, de los cuales presume como virtudes y son antivalores: la soberbia, la ineptitud y la corrupción. Faltar a la verdad, simular, engañar al presidente de la República, porque no lee y está desconectado de la realidad nuestro presidente, y tratar de decirle a México que no hay un problema de pandemia, es completamente inaceptable. Acción Nacional está pidiendo, con respeto y con exigencia al presidente de la República, la remoción de Hugo López-Gatell. Lo conocí en el año 2009. En ese momento era el director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Era un joven prometedor. Venía de su doctorado en Johns Hopkins, que yo creo que hoy se lo quitarían. Vengo del sector académico. Debe ser una vergüenza. Se ha convertido en un especialista para insultar a quien no comparte sus ideas. No es la primera vez que descalifica a sus críticos. Y no solamente hace eso, se va de vacaciones, se exhibe públicamente y ha tenido actitudes misóginas, narcisistas y patológicas. Es un caso de manual. Uno, paranoia y esquizofrenia. Desconectado de la realidad y con delirio de persecución. Dos, delirio de grandeza. Y tres, una persona que además, en la poca humildad que espero que le quede, porque tuvo una reunión con la Junta de Coordinación Política el 4 de junio del año pasado y no contestó una sola pregunta de las que le hicimos, debería entender que los golpes de Estado los hace el conjunto de las Fuerzas Armadas. No, los niños con cáncer. Lo reto a un debate en cualquier lugar del Congreso mexicano con los legisladores preparados en el tema o a visitar los hospitales en donde están los niños y las niñas con cáncer para poder tener una valoración. Cuando alguien desde el gobierno le teme a la población, está enfermo. Él está enfermo y exigimos su renuncia. Y en su momento vamos a solicitar una reunión de trabajo con el sector salud para que nos expliquen el desabasto de las medicinas, la falta de atención, y empieza por el secretario, la persona de compras y todos los responsables. Para México, esta persona es una vergüenza. Señor presidente, por dignidad para todos nosotros, remuévalo. Muy buenos días a todos y a todas. A ver, además de las pésimas declaraciones, la incompetencia y la insensibilidad del subsecretario López-Gatell, también hay más irresponsables en este gobierno federal.
el desabasto de medicamentos, que no es nuevo, que no es del 2021 y que es una constante desde que inició este gobierno federal. Dentro de pocos días se habrá de cumplir un año en que en este Senado se discutió y modificaron además la ley de adquisiciones. Ojalá y revisáramos lo que decía Morena y sus aliados hace un año en este recinto. Morena decía que con la modificación a la ley de adquisiciones y la participación en las compras consolidadas con la UNOPS, entonces terminaría el desabasto de medicamentos. Entonces se podría garantizar la atención oportuna y todos los medicamentos, no solamente los oncológicos, sino para absolutamente toda la población mexicana. Que había que darle la confianza al presidente, porque vendría a solucionar los problemas. Un año después, la situación está peor. Y por eso digo que hay más irresponsables, no solamente López-Gatell. También habremos de citar a la persona que sea responsable de las compras. ¿Quién es para la Cuarta Transformación esta persona? Ni ellos saben, porque un día dicen que es la Oficialía Mayor de Hacienda, al día siguiente dicen que es la Secretaría de Salud, modifican la ley de adquisiciones y entonces le designan al Instituto, al Insabi, pero también le dicen al IMSS, compra donde quiera, donde puedas, para que lleguen los medicamentos ante el desabasto. Pero también el ISSSTE, y lo hemos visto, comprando y todo, asignando directamente los contratos. Por eso me parece que es importante que en México pasemos del desabasto de medicamentos a la administración del abasto, que es lo que no ha podido hacer este gobierno. Y lo que estamos viendo hoy, y nuestra solidaridad para los papás, para las mamás de niños con cáncer, que no es la primera vez como el día de hoy que están en el aeropuerto, en la Terminal 1, pero que desgraciadamente tienen que hacer esas manifestaciones para que los volteen a ver, para que el gobierno, cuando menos, dialogue. Lástima que no les resuelva el problema. Por eso se estará pidiendo, sí, la comparecencia, la renuncia de López-Gatell, pero no es el único que debe de renunciar. Que renuncie y que veten al que no ha sido capaz y no es responsable de llevar a cabo una compra, porque sí, sí están costando vidas las irresponsabilidades de este gobierno federal. Muchas gracias, buenos días. Hacer eco de lo que hoy ha mencionado aquí nuestro coordinador en la Cámara de Diputados y nuestra senadora en la Comisión de Salud, comisión que, por cierto, ayer no tuvo quórum. Es increíble cómo no este cuerpo colegiado no se pone a trabajar a favor de las y los mexicanos. Y Morena tiene mayoría, Morena y sus aliados tienen mayoría. Es una vergüenza. Hoy venimos a decirle a Andrés Manuel López Obrador que remueva al subsecretario de Salud, que esas declaraciones que ha hecho son inhumanas y son el peor rostro de este gobierno de Morena. Hoy venimos a exigirle al Ejecutivo Federal y también al secretario de Salud que tengan dignidad y que remuevan a López-Gatell. Es increíble lo que ha dicho este doctor, por cierto, en una televisión pública que se paga con los impuestos de los mexicanos. Ese canal nos cuesta más de 100 millones de pesos al año y es muy lamentable que no solamente se le haya dejado decir esa serie de barbaridades, de incongruencias, sino además se le haya solapado y abonado a esa irresponsabilidad. Hoy, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, diputados y senadores, venimos a exigirle al presidente de la República lo remueva, porque es su facultad. Y si este personaje, que ha sido muy bien descrito, por cierto, por el diputado Romero Hicks, si este personaje continúa con esta irresponsabilidad, es porque dos personas lo solapan: el secretario de Salud y el presidente de la República. Así es que es a ellos a quien les exigimos
lo remuevan y a él, que se ve que no tiene ningún límite ni ninguna mesura, simple y sencillamente esperar a que tenga tantita dignidad y renuncie. Muchas gracias. Adelante, Xochitl. Gracias. Solo precisar que el día de ayer en la segunda comisión de la permanente presenté una propuesta para que este Senado se pronuncie en contra de las declaraciones de Hugo López-Gatell sobre el golpe de Estado de los niños con cáncer y que este Senado se solidarice con los niños que sufren esta enfermedad y se compromete al Ejecutivo al abastecimiento de medicamentos, que es real. Hay muchísimos hospitales que hoy por hoy no tienen los tratamientos completos. El problema es que de repente se tiene uno, dos, tres, cuatro, pero se requiere el tratamiento completo. Esta propuesta va a ser presentada hoy ante el Pleno. Estamos tratando de conseguir un consenso para que la Comisión Permanente se pronuncie. Esperemos que diputadas y senadoras, senadores y senadores, diputados de Morena, estén a favor, no con la lamentable declaración de la diputada ayer, donde prácticamente dijo que no se le tocara a Hugo López-Gatell. Simplemente vamos a insistir en que la Comisión Permanente se pronuncie sobre este tema. Gracias. Sí, y si nos los permiten, Gerardo Segura de Azteca Noticias les envía tres preguntas que me voy a permitir leérselas. Primera, ¿qué opinan de los diputados de Morena que ayer en la segunda comisión de la permanente salieron en defensa de Hugo López-Gatell y aseguran que se exageraron sus dichos sobre un golpe de Estado detrás del desabasto de medicamentos para niños con cáncer? Dos, su opinión en relación a lo que dijo Carlos Slim en relación a de que no había fallas o vicios internos en la línea 12. Tal parece que ahora nadie tiene la responsabilidad y mientras los afectados siguen sin recibir el apoyo correspondiente. Y su última pregunta es, ¿qué opinan de que a diario se arremete contra las clases medias desde Palacio Nacional? ¿Significa seguir dividiendo y destruyendo al país? Bueno, yo quisiera pronunciarme sobre, respecto a la primera pregunta, que es un poco lo que comentaba la senadora Xochitl. Quienes tuvieron la oportunidad de ver esa sesión y el desarrollo de esa sesión, se dan cuenta del grado de intolerancia que hay, de sumisión, de abyección hacia quien creen ellos que debe ser su jefe. Y dejan de lado la responsabilidad que tienen. Hugo López-Gatell es un criminal, con el permiso del presidente y del secretario de Salud. Por eso se está exigiendo la remoción. Que los diputados y senadores o senadoras de Morena puedan defender una figura de un impresentable, absolutamente impresentable como él, llama mucho la atención y hay que condenarlo. Es lo que yo diría. Respecto al tema del metro, me parece totalmente fuera de lugar que alguien, no importa cómo se llame o apellide, pueda en este momento decir que no hubo pues vicios en su construcción, que no había vicios de origen. ¿Cómo alguien lo puede saber? Estamos todavía esperando la que se diría la segunda parte de la información del peritaje. Por lo tanto, me parece absolutamente fuera de lugar que alguien se atreva a afirmar así. No importa cómo se apellide. Y el tercero, que tiene que ver... pues lo de las clases medias. Ya se ha manifestado pues la población en todo el país. Me parece que esta aspiración del presidente a formar una clase media, pues más bien lo que tendría que hacer es, con un poco de vergüenza, reforzar las oportunidades para que haya más clase media en este país y no tratar de inventar algo que está inventado hace siglos. Simplemente decir que el fallo en la soldadura de los pernos es un vicio oculto aquí en China. No podemos cambiar el dictamen que ya se emitió y lo que hasta hoy sabemos es que hay un fallo claro en la soldadura de los pernos y eso se llama vicio oculto. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo me da tristeza? Los empresarios que tenemos, en un estudio comparativo, si ustedes ven los hombres más ricos de México,
van a encontrarle un común denominador. Todos dependen del gobierno. Son ricos porque tienen concesiones y contratos del gobierno. Por eso no les queda de otra más que aplaudir y solaparse, ir a comer tamales, tragar camote con atole y comprar boletos de las rifas y decir que no hay problema. Pero eso se llama impunidad. Están tratando de tapar con dinero la responsabilidad de quien causó la muerte por corrupción o por ineficiencia en la construcción de esa línea 12. Señor Carlos Slim, sí hay problemas. Ya está el dictamen de los pernos. Hay fallas desde su origen de la construcción. Y si usted participó allí, debe ir hasta las últimas consecuencias para ver de quién es la responsabilidad. Porque aquí estamos hablando no nomás de corrupción, estamos hablando de vidas humanas que se perdieron. Y sobre esas, tiene que haber responsables que acaben en la cárcel. Y no tratar de ocultar esto con dinero, diciendo que no pasa nada y que él va a pagar la reconstrucción de la línea 12 para que le sigan dando concesiones. Es cuanto.